Todo empezamos, Betrat Hashem. Empezamos hoy con el Perejei, con la Mishnah Gimel, que te shursalilu nishmat, de todos los niftarim, que están en el mes, en el año. Dice la Mishnah Gimel de Masejet Berajot, del Perejei. La Mishnah va a hablar de las frases que la persona no debe mencionar cuando está haciendo tefilá. Y también las reglas que pasa cuando el Shelech Tzibur, el oficiante, se equivoca. ¿Qué pasa cuando un Shelech Tzibur, uno que oficia, qué pasa si se equivoca? Dice la Mishnah, Haomer al Kav Tzipor, el que dice en su tefilá, Yagiu Rahameja Bealtov Yizaker Shemeja. El que dice en su tefilá, al Kav Tzipor Yagiu Rahameja Bealtov Yizaker Shemeja. Como al nido de aves llegue tu piedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona dice la tefilá, ¿por qué la persona no tiene que decir eso? Al Kav Tzipor, como al nido de aves llegue tu piedad. Explica aquí Rabbi mi Bartenura y dice que así como te apiadaste del ave, que la Torá nos ordenó que cuando la persona va a hacer la mitzvá de Shluah HaKen, toma su cría sin ahuyentar previamente a la madre, ¿no? O sea, así mismo apiádate de nosotros. Eso es lo que quiere decir la tefila esa que hacemos acá en Shorohu. Así como tú te apiadaste de la madre sin ahuyentarla, para poder, lo mismo. Y el que dice modim, modim, y el que dice Bealtoy Zeker Shemeja, o el que dice en la tefilá, o por lo bueno será recordado tu nombre. Es decir, que agradecemos a Hashem por lo bueno. Uno dice Hashem, por lo bueno será recordado tu nombre. O una persona que dice la tefilá dos veces modim, modim, modim. ¿Qué quiere decir? Te agradecemos, te agradecemos. Dice la Mishnah, Meshatkinoto, ¿qué hacemos a esa persona que dijo una de estas tres cosas? La persona que dijo, como anido de ave llegue tu piedad. O la persona que dijo, por lo bueno será recordado tu nombre. O la persona que dijo la tefilá dos veces, te agradecemos, modim, modim. En estos tres casos, dice la Mishnah, ¿qué hacemos con esa persona? Meshatkinoto, la callamos. Callamos a esa persona. Ahora vamos a explicar por qué cada uno tiene su motivo. ¿Por qué a la primera persona que dice la tefilá, como al nido de ave llegue tu misericordia, la callamos? ¿Por qué a la persona que dice la tefilá, que por lo bueno se ha recordado tu nombre? ¿Y por qué una persona que dice dos veces en la tefilá, modim, modim, también lo callamos? Por estas tres cosas vamos a decir los tres motivos. Explican aquí los mefarshim, cada uno tiene su motivo. En el primer caso, en el caso que decimos que como al nido de aves llegue tu misericordia, ¿por qué a esa persona hay que callarla si hace una tefilá así? Porque esa persona está demostrando que las mitzvot son por piedad. Ah, mira, las mitzvot que Akash Urujo no hace por piedad, mira cómo hace con el Shuluah HaKen y demás, así, por piedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo la mitzvah? Cuando en realidad nosotros solamente hacemos la mitzvot. ¿Por qué? Porque Hashem lo decretó. No porque hay que tener piedad de la ave. Mira, así como tú tuviste piedad de las aves, también tienes tan piedad de nosotros. No. Y debemos cumplirla aún sin comprenderla. Aunque no comprendamos la mitzvah, tenemos que hacerla. No la mitzvah cuando es natural, la comprendo con una mitzvah. Claro, ¿quién no quiere tener rajamín de la ave, de la madre? Todo. O sea, no. No pienses que uno hace la mitzvah porque uno está haciendo la mitzvah, porque entiende, porque comprende, porque es rajamín. Sino en cualquier caso uno tiene que cumplir la mitzvah. Por eso en ese caso, una persona que dice setefilá, lo callamos. La segunda cosa que dijimos, que una persona que dice, por lo bueno que se ha recordado tu nombre, también callamos a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona es verdad que es difícil, pero tenemos que agradecer a Hashem tanto por lo bueno como por lo malo. Al igual que por lo bueno, ya que todos los caminos de Hashem, explican aquí con Mefarshim, son completamente buenos. Todos los caminos de Akash Rojú son que nosotros no lo entendamos, que es difícil de entender, Beseder. Pero cuando decimos en la tefilá, Hashem, por lo bueno que se ha recordado tu nombre. Ah, ¿qué quiere decir? Que por lo no bueno no, que Hashem hace cosas no buenas.
¿no? Por todo hay que agradecer a Hashem, por lo bueno y por lo que nosotros pensamos que no es bueno, se ha recordado tu nombre. Por lo tanto, una persona que dice esa tefilá, también que hacemos Netanel, la callamos a esa persona. Y la tercera parte de la misión, una persona que dice dos veces la tefilá, modim, modim, te agradecemos, te agradecemos. Explica aquí, Raúl, en mi Bartenura, por qué a esa persona también lo callamos, porque parece que está agradeciendo a qué, a dos dioses. Dice modim, modim, te agradecemos, te agradecemos. Dice Raúl, en mi Bartenura, se ve como que tiene dos dioses. Por lo tanto, es una persona que dice la tefilá dos veces, modim, modim. La Mishnah dice que callamos a esa persona. Muy bien, sigue la Mishnah. Y ahora la segunda parte de la Mishnah habla de qué pasa de un Sheder Tzibur, de un oficiante que se equivoca. A Ober Lifnea Teba, una persona que se confundió, subió a la Teba y se confundió. Mientras estaba repitiendo la Hazara de la Midá, este Shaliach se confundió y no sabe, el pobre, se puso nervioso y no sabe cómo reparar su error. Se equivocó y no lo sabe, ya no sabe cómo salir de ahí, no sabe, no sabe. Se dice en la Mishnah, Yabor Aher Tachtav, en ese caso, lo sustituyen por otro. Y aunque es verdad que hay una regla, que generalmente, cuando a una persona le llaman ser Shaliach, la persona que tiene que decir, que no, por Anabá, hasta tres veces. Sube, sube, Shaliach. Sube, Shaliach. No. Y a la tercera ya, vale. Por Anabá, que sea suya, yo voy. Por Anabá, no tiene que. Hay alajó sobre eso. Si una persona, importante es la que te lo dice, el de Alcuyo se dice que sí tienes que subir. Si te dice una pregunta en el jajam, una persona importante, a la primera tienes que subir por el cabo de esa persona. Pero en general hay reglas. O sea, en este caso, si un Shaliach Tzibur, un oficiante se equivocó, estaba en la mitad de la Hazara y se equivocó, dice la Mishnah. ¿Qué pasa? Y no sabe cómo reparar el error, no puede, se puso nervioso, no sabe arreglarlo. En ese caso tiene que subir otro. Pero hay una regla que hemos dicho que no suba de una, sino que se lo digan varias veces que suba. En este caso no. En este caso, Beloye Sarban Beotasha, y que en este momento no debe ser de qué, cabezón testarudo, decir, no. ¿Por qué? Porque se ve como que está despreciando el resto. De repente están en la mitad de la mitad, todo el chibur está esperando, el shaliach, este mezquín, este oficiante se equivocó, las jazeras, y no le sale. O sea, rápidamente tiene que subir otro, porque si no se ve como que qué, como que bueno, la tefilá ya no está, ya la diremos. No, ahí en ese momento no aplica la laja de que si te llaman, no. En ese momento uno que sabe, tiene que decir, no, sube tú, rápido, sin pensárselo, no ser testarudo ni demás, y subir y hacer shaliach tzibur, ser oficiante. Minayin hu matjil, ¿ahora dónde empieza el shaliach, el nuevo que subió? Mitejilá verajá shetaba, desde el principio de la verajá en la que se confundió el primero. Hay reglas sobre esto, aquí no me farsí, me explica. Si estaba en el principio de la mitad, las tres primeras verajot, dice que vuelve al principio. Si estaba en las tres últimas verajot, dice que vuelve a reché. Pues si estaba en la mitad de la verajot, ahí donde estaba, que siga. Si no, ahora el segundo, entiendo, ¿no, Alberto? Ahora el segundo es el que sube. El primero se equivocó, no sabe, no. Sube otro, ¿ahora dónde sigue? Sigue donde se equivocó el primero. Ahora, si es las tres primeras verajot de la mitad al principio, empieza el principio. Si es las tres últimas, empieza en reché. Pero si es en el medio, donde se equivocó, ahí sigue. Mishnah, dale. La Mishnah va a hablar... ¿Qué pasa con un shaliach que también puede ser que sea Cohen o cuando el shaliach tzibur está haciendo el kat Kohanim? Si puede responder amén, si no. Dice la Mishnah, Haover lifnei ateva, el shaliach tzibur, el que suba, el oficiante que suba es el shaliach, lo yane ahara Kohanim amén. No responde amén a las bendiciones de los Kohanim, ni a la bendición previa, ni le bareje tamu Israel ve'aba, que él dice la verajá del Cohen. Y tampoco en cada versículo llevaré Hashem Mishmereja que se responda amén. Hay tres amén y que respondemos. Dice que el Shaliach Tzibur dice en la Mishnah que no tiene que responder amén ni a la Berajá ni a ninguno de los versículos que el Cohen dice. Que serían Mishmereja, Bijuneca y Shalom, que respondemos amén. En la cual todo el público. ¿Por qué? Mi penea teruf. ¿Para que qué? Para que no se confunda.
¿Qué pasa? Que si responde amén, se puede confundir y el shaleah tiene que repetirle palabra por palabra al Cohen. Tiene el oficiante, tiene que llevar ejeja, el Cohen responde barejeja, Hashem, Hashem, Bishmereja, Bishmereja. Y dice aquí la Mishnah, tenía miedo que si va a responder amén entre uno y otro, se va a confundir y no le va a poder seguir el orden. Aunque hay una Mishnah hebrea que ahora vamos a explicar ahora sobre este tema. Veim en Sham Cohen el Ahu, lo yasika pav. Ahora, ¿qué pasa si no hay otro Cohen? Y el único Cohen, ¿quién es el único Cohen? Ashelea Chibur. En toda la tefilá, en todo el Betakeneset, dice la Mishnah, no hay otro Cohen. Y el único Cohen que hay es el Shelea Chibur. En ese caso dice que no bendiga, que no haga el Birkat Kohanim. ¿Por qué? Por lo mismo, porque podría confundirse y luego no podría seguir la Hazara. Veim aftajato sheuno set kapav vejose lesfilato rashai. Ahora, si él, dice la Mishnah, si él está seguro, veim aftajato sheuno set kapav, que podrá bendecir, puede hacer el kalko anime, este sheriat zibur, y posteriormente continuar con su rezo, con la Hazara de la Midá, él está seguro, en ese caso, se le permite. Aunque hay una Mishnah hebrea muy famosa sobre este último tema que acabamos de hablar, que hoy en día, por cuanto que hoy en día todo el mundo, la Mishnah dice que todos los shayas tienen el libro, tiene un libro que sigue. La Mishnah estaba hablando en un caso, Alberto, que lo decían todo de memoria. Se estaba todo diciendo de memoria, jeja, entonces estaba de repente diciendo la Hazara de memoria, y encima él era el Cohen, y hacía el Kat Kohanim, y después tenía que volver a la Hazara. O sea, la Mishnah tenía miedo. Dice, no, nunca es así que no suba, porque ¿qué? Porque se va a confundir y no va a poder seguir la Hazara. Ahora, si él está seguro, incluso la Mishnah dice, si él está seguro y tiene concentración que va a poder decir la Hazara, Birkat Kohanim, y seguir la Hazara, seguir la repetición de la Midá, que lo haga sin ningún problema, dice la Mishnah. Aunque la Mishnah Beurá explica que hoy en día, por cuanto que hoy en día hay libro, no aplica eso. Porque la persona está leyendo palabra por palabra, también puede leer Birkat Kohanim, lee todo. Entonces no hay Hazara, no tiene miedo de que no va a poder seguir con la Hazara. Porque automáticamente, cuando termina de decir Birkat Kohanim, se fija en el libro y sigue. Por lo tanto, dice que la Mishnah Beurá hoy en día no aplica eso. Porque una persona con libro puede seguir la tefilá sin ningún problema. Baruja, Adonai, Leolam. Amén, ve amén.